El empresariado en general quiere potenciar el Mercosur. Es más, el año pasado hubo unos acuerdos preliminares importantes después de muchísimos años de negociación entre Mercosur y Unión Europea. Hoy ha quedado un poquito en suspenso por todo el tema pandémico, pero sin ninguna duda obtener el resultado de Mercosur. Para nuestros países, para países como Uruguay, para países como Paraguay, que su consumo interno, su volumen de consumo interno por su población es muy, muy pequeño y que son países que realmente su desarrollo pasa por vender productos hacia el mercado extranjero y no solamente materia prima, sino productos en general, productos terminados preferentemente. El mercado lo precisamos ampliado, o sea, el mercado debería ser un mercado en el cual tenemos toda Europa como socio importante y que podamos, la mayoría de los productos que comercializamos en la región, poder enviarlos a Europa y también recibir en beneficio productos europeos con aranceles cero o muy bajos. Sin ninguna duda, el Mercosur debe generar acuerdos regionales. También está planteándose, aunque estamos en tema de Mercosur, planteándose, lo ha empujado un poco Uruguay, conjuntamente con Brasil, la intención de que los países puedan negociar ciertas ventajas en forma independiente, o sea, ciertos acuerdos en forma independiente. La desventaja a veces que trae el Mercosur por su estructura es que difícilmente uno puede hacer acuerdos con otros países sin incluir al Mercosur en general. Entonces hay veces que Uruguay o Paraguay quieren hacer un acuerdo específico con un X país y no lo pueden hacer por las propias restricciones que tiene el Mercosur en sí como Mercosur. Sin embargo, Uruguay está tratando de empujar conjuntamente con el presidente Bolsonaro, el presidente Lacalle, conjuntamente con Bolsonaro. Y bueno, estuvo aquí el ministro de Relaciones Exteriores este año, incluso tuvimos la oportunidad de compartir con él, también con el gobierno paraguayo, la posibilidad de aprobar dentro del Mercosur excepciones para negociaciones con terceros países. Te diría que Uruguay y Brasil están muy alineados con eso. Paraguay está también de acuerdo con eso, pero no lo ha manifestado tan vehementemente. Y Argentina sí es un poquito que está más está un poco más en desacuerdo, quizás por su ideología y por su forma de quizás de encarar el gobierno. No hay un consenso en la Argentina y desde el gobierno en apoyar la idea de Uruguay y de Brasil de permitir los acuerdos directos de cada uno de los países.